Centroamericanos, como en el caso que estaba en Guatemala, ¿no? Bueno, son precisamente los contrastes que en el deporte se dan y que tienes que desmenuzar muy a detalle qué es lo que sucedió. Digo, para nadie es oculto lo que está sucediendo en Chile. O sea, los jóvenes que están luchando por tratar de que su sistema educativo no solo que los mejore en calidad, que no les cueste un ojo de la cara, o sea. Ah, bueno, llega Piñera, ¿no? Con la derecha, pues ahí está el asunto. Uh-huh. Digo, quiero dar un sentido político, porque tiene que ver precisamente con la toma de decisión de políticas públicas. Desde luego yo creo que tiene que ver con la política pública que cada país tiene en el deporte. Pero yo lo que te proponía como ejercicio y que lo podemos hacer para la siguiente ocasión, es hacer un estudio de... ¿cómo está el medallero en relación, por ejemplo, a su Producto Interno Bruto de cada país? Ese sería un primer indicativo, ¿no? Una primera variable. Es decir, en teoría los países más ricos tendrían que ser aquellos que, teniendo más dinero, le inviertan más al deporte. O sea, nada más en su PIB general. Deberían ser los primeros lugares. O sea, debería haber una relación más o menos perfecta. Que vas a ver que ya de inicio no lo va a haber. No lo va a haber por el caso de Cuba, que está ahí. O sea, arriba de Brasil y México, ya desde ahí hay una variable que no corresponde, va a haber alteraciones. Y otro, en relación a hacerlo así sobre el PIB de quiénes son los más ricos, podría ser engañoso. No. También habría que hacerlo sobre los porcentajes que cada país, dentro de ese Producto Interno Bruto, le dan al deporte. Y vas a ver que esa tercera variable haría todavía más interesante el análisis. Porque vamos a ver cómo, por ejemplo, en el caso cubano, que a lo mejor es un país que no genera tanta riqueza como Brasil y México, pero que en el aspecto deportivo y educativo invierte más en su población. Cosa que es probable que no pase en otros países. Y que veremos en el caso de Chile que, cuál es la situación que está pasando. O sea, el factor económico. Y sobre eso también, porque tiene que ver con si se tiene más dinero y si se invierte más en el deporte, también tiene que ver con la infraestructura que se crea cada 4 años, o cada año, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es, si estos países invirtieron un porcentaje significativo al deporte, por lo tanto, tienen mejores condiciones para que sus deportistas se entrenen y más centros de alto rendimiento. Pues de entrada, en el caso de Cuba, eso no va a ocurrir, porque, digo, quienes hemos tenido la fortuna de estar por allá, pues la verdad es de que nuestros gimnasios y nuestra infraestructura, con el respeto que nos merecen, lo he dicho en otras ocasiones, somos reyes. Creo que es un muy buen ejercicio que vamos a realizar. Yo me quedo con el sabor de boca de esos panamericanos, de que se cumplió la expectativa en materia financiera para los que hicieron el negocio de entrada. O sea, si fueron un negocio, hay que ver que no se quede endeudada la ciudad de Guadalajara, eso lo tendrá que decir el gobernador. Luego, que los deportistas dieron su máximo esfuerzo y que ellos y sus familias pueden estar muy contentos por encima de cualquier directivo, por encima de cualquier político, porque sus esfuerzos, de cualquier federación, así es, porque sus esfuerzos los llevaron a conquistar precisamente estas medallas.
Me quedo con la idea también de que no es el sistema deportivo mexicano en estos 11 años de panismo lo que le han dado el soporte a estos deportistas para llegar a donde se obtuvieron estos resultados. Y muestra de ello son el baloncesto. El esfuerzo, tú veías al entrenador, o sea, te notas tú inmediatamente a un entrenador líder que es capaz de aglutinar, que es capaz de poner un objetivo común, que es capaz de liderar. El caso del entrenador español, ¿no? Que viene y trabaja con este equipo, armado también al vapor. Y el caso del voleibol, que yo sí le veo futuro a esta selección, que se le ve igual al entrenador la capacidad de liderazgo, de aglutinar y de poner orden en un deporte que también ya tiene muchos años que no calificamos a unos Juegos Olímpicos. Es decir, en los deportes individuales sabemos que siempre va a haber un do de pecho de alguien. Algunas veces en tiro con arco, otras veces en taekwondo, otras veces en clavados, otras veces en atletismo, marcha, caminata, ¿no? Pero siempre estamos preocupados por los deportes de conjunto. Ahora, fútbol ya se volvió un deporte competitivo. Ya le ganamos a Alemania. Tanto varonil como femenino. Así es. Porque femenil también se dio buena batalla. Algo está pasando con Leo Cuella. O sea, algo está pasando porque ya en las competencias internacionales ya lo veo más a la baja. Tienen que analizarlo la federación, pero algo está pasando. Independientemente de que te hayas enfrentado a Brasil, en el caso del fútbol, ya le ganas a Brasil, ya le ganas a Alemania, ya le ganas a Argentina. Fíjate nada más. Este año, así fue, ¿no? Bueno, sí es importante decirle a nuestros cibernautas que el deporte va ligado a la idiosincrasia de los ciudadanos que lo practican. Yo veo a jóvenes altamente competitivos, gente que como tú, gente preparada, gente que tiene una visión diferente del país, gente que no está dependiendo del gobierno, y esa independencia es lo que está logrando estas cosas. Lo que no se vale y lo que no debemos de permitir es que ningún político, ni ningún medio de comunicación te platiquen historias que no son. Porque ahí están las historias personales de cada uno de ellos. Me parece que tenemos la posibilidad de que se constituya realmente un deporte diferente y que se tiene que hacer el esfuerzo por modificar la estructura del deporte nacional. Luego, en otra propuesta que sería interesante hacer es saber el origen de cada uno de los deportistas. Porque tú decías que en 11 años de gobierno panista, que no es lo que respalda realmente este, habría que ver de dónde provienen todos estos, o sea, de qué estado. Porque seguramente habría, en una de esas, ya muy fino, sobre esas medallas de oro, saber qué estado fue el que aportó más de estas medallas de donde provienen sus atletas, ¿no? Entonces, sería muy interesante porque también depende de qué política pública siguió el estado. Veremos cuánto, como tú decías en algún momento, cuántas se hicieron por el DF y cuántas se hicieron por Jalisco, por ejemplo, o por Nuevo León, ¿no? O sea, en ese sentido sería muy relevante saber que ahí sí, así que en blanco y negro saber quiénes son los que tuvieron esto y se representaron en esos Panamericanos. Y no solamente eso, también tenemos que detectar aquellos deportistas que no están dentro del sistema nacional, que están en universidades americanas, que están trabajando allá y que utilizan a la federación de su especialidad tan solo para inscribirse, ¿eh? Uh-huh. Eso también es real. Entonces, todo este análisis precisamente es lo que se tiene que hacer. Y por eso no debemos de permitir que nos llene la cabecita, ¿no? Y saber también, por ejemplo, cuántas son... tienen un desarrollo profesional en una liga profesional y otras que son amateur, o sea, donde están y que dieron medalla, o qué tipo de éxito consiguieron, bronce, plata, o en el caso de los oros. A ver, como es lo del baloncesto, es de plano casi sui generis, porque pienso, es decir, finalmente el equipo BS de Estados Unidos tiene una liga profesional, no porque aquí en México no lo sea, pero digamos, está en un nivel más amateur. O sea, es un caso pues para seguir analizando, ¿no? Y el de otros... No, porque además te queda claro el mensaje. O sea, a mí el mensaje, digo, si no tuviera toda la información, bueno, pues que sigan de frente a la federación, al final del día armas un equipo y lo presentas y te llega a la final. No es por ahí. Lo que tenemos que garantizar es eso. Haya sido como haya sido. No es por ahí. Y luego todavía, ¿sabes qué? Ahí está por qué perdimos ayer la medalla de oro. Porque el haya sido como haya sido, estuvo presente y lo saló. Sí, nada más. Saludos, Calderón. Bueno, pues.
con producción a ver qué resultados arroja ese análisis, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego, cibernautas. Nos vemos. Don't be so shy, play with me, my dad.